en 1959. Ese entré la cantoría, ¿no? A enseñar. Vino un maestro que nos enseñó a estudiar, ¿no? En ese caso, pues nosotros somos muchos, somos 25 gentes. Entraron a la cantoría, pero todos salieron, no quisieron estar. Este cuesta mucho para hacerlo. Sí, uno solo no aguanta. Entre varios, si hay gente que sabe hacer su dibujo, pues puede ser. Sí. Antes había unos abuelitos que lo hacían y por curiosidad pues uno va así, se fija uno cómo lo hacen, de ahí aprende uno. Casi en todo donde he ido pues se hace de diferentes colores de flores. Sí. O cuando son niños chiquitos, cuando se mueren, pues la cruz se hace de color blanco, puras flores blancas. No es comprado, es la flor que hay pues en el campo, y allí lo van a buscar las flores. Depende a los cantores que empiezan a adornar eso, pues piden toda clase de flores que todavía hay en el campo, y por eso esas flores lo utilizan para adornar la Santa Cruz. Pues hay varios tipos de flores. Hay tulipanes, nochebuena, cempasúchil. Hay donde se ve verde, ahí pues ahí cortamos pino y ocotal. Y ya donde está blanco ahí, es como un mármol blanco que hay por ahí arriba, y con eso se machaca y se hace polvo. Sí. Los abuelos contaban que es una reliquia para las almas, que el cuerpo de alma pues que se va en lugar de nosotros, ¿no? Por eso es que en vez
de hacerlo con otra forma, y mejor se acordó que consiguieran de diferentes clases de flores para hacer la cruz del difunto, ¿no? Difunto o difunta. Cuando el cuerpo del Dios hombre alcanzó su plenitud, el tormento libremente cual cordero se entregó, pues a ello vino el mundo a morir en una cruz. Dulce reino, dulce amado, dulce todo lo que nos dio. Ya se enfrentan a las injurias, a los golpes y al rencor, la sangre está brotando de la fuente de salud. Que el río tan divino se ha lavado en la creación. Dulce leño, dulce clavo, dulce fruto que nos dio. Ya de ahí los rosanteros rezan para pedir por él, para que Dios lo recoja en la gloria. Pues según la familia, pues ya que se hagan otros rezos más y ya se levanta por ahí de 10 a 11 de la noche. Pues ahí ya viene una parte donde se dice la levantada de la cruz, y ahí ya va el padrino. Va borrando partes por partes. Hay número 1, 2, 3, 4, 5, así van. Conforme le dice el rosantero, así van borrando. Se apagan las velas y todo. Los rezos que hacían antes es de 12 rezos. Y ya terminando eso, cuando ya terminan los cantores a hacer su rezo, entonces ese padrino tiene que hablar, despedir a la Santa Cruz, porque ya lo van a levantar, ¿no? Para llevarlo al panteón donde está sepultado la persona. Los abuelitos cuentan que, pues ya que cumple el año, pues el difunto regresa a su casa en forma de espíritu y viene a oler las flores. Según la costumbre del pueblo, pues las flores son los que llama la atención a
para los difuntos, pues según la creencia, los difuntos vienen, se están ahí encima de las flores, todo eso, y ellos representan a eso. Sí.